Hola, ¿qué tal? Aquí comienza Imagen de Trabajo, el programa del Sindicato Argentino de Televisión. Nuestro invitado de hoy, Coco Silli. Una nota imperdible. Se llevó a cabo en Moreno el plenario de delegados de Capital Federal. Nuestro secretario de prensa, Alejandro Ruiz, nos hace un resumen de la jornada. Se charlaron un sinnúmero de temas por ser el primer plenario del año. Básicamente, turismo, colonias, capacitación y el tema gremial. En el tema gremial ha habido un amplio debate sobre las medidas que está tomando el gremio en las distintas empresas, sobre todo de cable, para luchar contra la tercerización, que es un empleo a la baja, siempre es empleo negro o empleo con menores condiciones salariales y convencionales que las que tenemos en nuestro gremio. Luego de eso se charló sobre el tema capacitación. Estamos terminando de construir un móvil escuela para capacitación en todo el país. El proyecto a mediano y largo plazo es hacer una escuela de capacitación presencial acá en Capital. Después se habló de colonias, que el objetivo es hacer más cantidad de colonias, pero locales. Y finalmente se habló del tema turismo en dos aspectos: una posible inauguración a mediano año de 50 habitaciones del Hotel Irú con el lobby y el centro de convenciones, y después el trabajo que se está haciendo en el río Cascallar, en un predio que tenemos para habilitar canchas para los campeonatos de fútbol regionales. Todos los años, la Secretaría de Turismo de nuestro sindicato organiza viajes al exterior para sus afiliados. En esta oportunidad, despedimos en Ezeiza al contingente que viajó a Cuba. Llegamos a América. Allí nos recibió Coco Silli antes del programa Animales Sueltos. Con él estuvimos en una linda charla. Los invito a compartir la primera parte. Y estamos con Coco Silli. Coco, gracias por recibirnos. Un placer. Como si estuvieran en casa, chicos. Estamos en casa. Por eso. Digo, radio, televisión, teatro. Arrancaste un año con mucho laburo. Sí. Te diría una década. Porque la verdad que hace bastante que estoy con este ritmo de trabajo, gracias a Dios, ¿no? Toquemos madera, pero ya radio, televisión y teatro, los últimos tres, las tres cosas al mismo tiempo, digamos, ¿no? Porque el programa de tele hace seis, este es el sexto año de Animales, de la radio es el tercero y del teatro vamos para el quinto, digamos, entre los dos espectáculos, ¿no? Digo, la radio tiene una magia especial, ¿no? Sí, la radio es... La verdad que yo me siento muy ligado con la radio porque empecé en radio y me desarrollé bastante y después vino la televisión, así que yo tengo un lazo muy afectivo para con la radio, digamos, y me gusta mucho y lo disfruto mucho hacerlo. Coco, ¿quién fue tu mentor? El que te dijo, los medios son para vos. La verdad que no tuve un mentor, yo tuve una gran vocación de chico. Vocación que no reconocía particularmente porque no vengo de una familia que tenga que ver con el mundo del espectáculo. Era el payasito del colegio, el que iba a todos los actos, el que actuaba siempre. Hasta que de casualidad, digamos, conocí una persona en el secundario y que me hizo conocer un teatro por primera vez, que fue un compañero del secundario que estudiaba teatro y me llevó a ver una función. Yo nunca había entrado a un teatro y... Yo reconozco ese momento como el momento en el cual yo sentí realmente que lo único que quería hacer era estar arriba del escenario. ¿Era eso? Era eso. Yo sentía que levitaba ahí en la platea mientras veía un espectáculo, un teatrito de San Telmo, under, digamos, ¿no? Y después, bueno, la vida me fue llevando. Tuve un preceptor que fue quizás la primera persona que me veía muy histriónico en el colegio. Él era payaso de profesión. Entonces me dijo si yo quería trabajar con él. Y yo le dije que sí, que claro, que me encantaba la idea. Así que
empecé a aprender el oficio de payaso. Habla un poquito de Alejandro Fantino. Y Alejandro es, qué sé yo, viste, familia. Yo a Alejandro lo conozco apenas llega a Buenos Aires, en su primera incursión en los medios, que tuvo que ver con Radio Mitre. Yo trabajaba en Radio Mitre y me lo dan un poquito a mí, a Alejandro, una vez que él entra a Radio Mitre, para que yo lo prepare un poco para salir al aire en los medios. Ahí tuvimos un primer acercamiento muy familiar, él venía a mi casa, comía en casa, yo lo llevaba a la cancha, salíamos, hicimos una pequeña gira de práctica por el interior para que él practique y yo lo acompañaba. Y ahí nos hicimos amigos. Después yo me fui de la radio, él siguió relatando, hizo un carrerón como relator y nos reencontramos después en Cariló, él haciendo radio y yo haciendo teatro. Y ahí nació Animales Sueltos porque ahí fue mi cumpleaños y yo lo invité a él a que venga a mi cumpleaños. Casualmente estaba Juan Cruz Ávila, que le había ido a hacer una propuesta de trabajo a Alejandro. Alejandro me dice, mira, yo estoy con esta persona, yo no lo conocía, le dije, invítalo a mi cumpleaños, si es amigo tuyo, está todo más que bien. Así que vino Juan Cruz y en el asado empezamos a joder con Alejandro y él hacía como que me reporteaba y yo empecé a contar anécdotas. Así que yo y Juan Cruz, con una mirada de productor, digamos, viste, dijo, wow, algo pasa entre estos dos muchachos, está buena la química que se genera. Yo estaba trabajando con Alejandro Dolina, haciendo radio con Alejandro Dolina, y me propuso la posibilidad de hacer un programa la noche con Alejandro. Yo me lo tomé en joda porque estábamos en el asado, en mi cumpleaños, le digo, sí, flaco, está todo bien, qué sé yo. Pero después, eso fue el 17 de enero, en febrero me llama y me dice, mira que estoy entrando a América a firmar el contrato. Y ahí yo caí, le dije, no, pero yo no pensé que no. Me dice, no, sí, me dice, mirá que sí. Y bueno, ahí tuve una reunión con Alejandro Dolina, le expliqué que para mí era importante volver a hacer televisión, que era un proyecto muy lindo porque era con un amigo. Alejandro lo entendió y arrancamos con Animales. Y llegó el fútbol, llegamos a Luján. Allí la banda del Tzatzai, Bombos, Banderas, la gran familia del Sindicato, se hizo presente. El equipo de Litio Areva lo enfrentó a Sportivo Varadero. Uno, partido, primer tiempo, bien plantado. El equipo del Indio Arévalo, que recordemos, venía de un triunfo 4-1. Venían agrandados los muchachos. Primer tiempo se lo llevó el equipo del SAT. Todo daba a pensar que el partido era para el SAT. Pero segundo tiempo, segundos 45 minutos, pelota parada, junto al palo, tiro libre, gol de Sportivo Varadero, 1-1. El partido terminó así. Según la prensa, un empate con sabor a poco. El Indio Arévalo tendrá que seguir trabajando con el equipo del SAT para que juegue, guste y gane. Y te recuerdo que podés seguir el equipo del SAT por radio a través de la página del sindicato. Bueno, creo que fueron superiores a lo largo de los 90 minutos, una falta dudosa, por lo menos desde afuera. Ustedes se sintieron superiores ante un rival muy duro.
Sí, la verdad que sí. Sabíamos que era un rival muy duro al que nos enfrentábamos y teníamos que salir a buscar el partido de esta manera, ¿no? Nos pudimos poner en ventaja y bueno, tuvimos muchas chances, pelotas en el palo, llegadas que no pudimos definir y lamentablemente ellos en una pelota parada no empatan el partido injustamente, ¿no? Salió lo que dialogaban en la previa, a ganar las divididas, la segunda pelota, la generación de juego en el medio, como bien vos decís, lo llevó a tener situaciones claras. Faltó la última puntada. Sí, la verdad que tuvimos enchufado como el último partido. Nos faltó ajustar un poquito en la última línea nomás, porque llegada tuvimos, juego tuvimos, orden tuvimos. Creo que la segunda pelota, las divididas, las ganamos todas. Ellos vinieron a hacer su trabajo acá, vinieron a buscar un empate, la realidad, porque muchos no tuvieron y nosotros propusimos más que ellos. Y bueno, lamentablemente nos vamos con un empate, pero igual estos son 180 minutos. Nosotros jugamos de igual a igual acá y en la cancha de ellos. No nos afecta en nada el ir a jugar de visitante. ¿El gol fue una jugada preparada, la tuya? ¿Lo festejaste, te juntaste con tus compañeros, lo habían practicado en la semana o fue algo que se dio en el partido hablado previo? No, ya veníamos trabajando pelota parada. La seña que hace Pati, ya nosotros sabíamos, tenemos varias pelotas paradas que estuvimos entrenando y por suerte salió. Y bueno, el festejo por la pierna fue para Lucas Rocco, que es un compañero que está jugando con nosotros. Lo operaron de ligamento cruzado de la rodilla y bueno, hoy no está pasando un buen momento y nos vino a alentar. Concentró con nosotros en la pieza y le prometí un gol que lo voy a festejar así y gracias a Dios se pudo dar. Se presentaron los equipos que competirán en la Liga Lujanense de Fútbol, donde el equipo de Sindicato de Televisión comenzará a participar a partir del próximo fin de semana. Bienvenidos al lanzamiento de la temporada 2014 de la Liga Lujanense de Fútbol. Y ahora a punto de largar un campeonato nuevo, una temporada nueva, con 17 equipos. Es una sola rueda, de los cuales clasificará el campeón y el subcampeón, que son las dos plazas para el torneo del interior 2015. Turno para un equipo que consiguió una plaza para jugar al Argentino C, Sindicato Argentino de Televisión. Estuvimos con Adolfo Armas, secretario general de la seccional Neuquén, y nos contó importantes novedades de su seccional. Los invito a compartir la nota. Adolfo Armas es el secretario general de la seccional Neuquén. Adolfo, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. El otro día hablábamos de la zona desfavorable, ¿no? Lo que representa trabajar allí en Neuquén. Sí, la zona desfavorable es un aporte importante para los trabajadores del río Colorado hacia el sur. Lo que es todo hoy en día la parte de transporte alimenticio, vestimenta, todo, se encarece. Y la mayoría de las organizaciones sindicales tienen un porcentaje diferencial al del resto del país debido a eso. Ahora se agrava mucho más por toda la cuestión petrolera, ¿cierto? Los valores allí en Neuquén, Comodoro Rivadavia, en toda la Patagonia donde hay producción de petróleo, hay un aumento en los alimentos, en toda la canasta familiar, bastante mayor. Entonces, ese porcentaje es beneficioso para poder salir hacia adelante. Nosotros estamos en una lucha bastante importante. Llevamos más de 2 años a fondo con esto, solicitado a las cámaras patronales. Llevamos la mitad del partido ganado en los canales abiertos de aire y en las productoras lo hemos conseguido. Nos queda ahora todo lo que es las patronales agrupadas en ATVC, que son los canales cerrados y satelitales. Es un 40% que estamos solicitando y en este momento estamos en un plenario de secretarios generales aguardando la llegada de los compañeros del Consejo Directivo Nacional que traerían algunas noticias. El tema habitacional también allí en esa seccional es importante, ¿no? El trabajo que está haciendo el sindicato. Muy importante, muy importante.
La tierra en Neuquén es muy cara, debido a lo que te decía recién. El desarrollo económico es el petróleo, entonces encarece todo. Nosotros hemos logrado, con un acuerdo con la municipalidad de Centenario, hemos conseguido 60 terrenos que los paga el sindicato, después los compañeros que fueron anotándose de acuerdo a cómo era su situación. Empezamos con compañeros casados que vivían en la casa de sus padres para que tuvieran esa posibilidad. Iban pagando una cuota de muy baja, el terreno está muy caro en Neuquén, pero nosotros lo entregamos a los trabajadores a la cuota, al precio fiscal, 20.000 pesos, el compañero tiene un terreno de 15 por 30. Adolfo, ¿le querés mandar un saludo grande a los compañeros de todo el país que te están viendo? Seguro, a todos los compañeros del país un abrazo muy grande, creo que la mayoría de los compañeros, algunos me conocen, en especial a mis compañeros en Neuquén. Creo que esta lucha que nosotros hemos iniciado, donde nos están atacando muy duro, tenemos 3 compañeros con tutela sindical denunciados, cuestión que si logra un triunfo las patronales, no va a ser una caída, un retroceso para nosotros nada más, sino para todos los trabajadores del país. Por lo tanto, creo que todos estamos en esta organización para dar pelea. Así que un abrazo para todos los compañeros y, como siempre digo, unidad, organización y lucha. Te vamos a ir a visitar a Neuquén. Gracias. Te esperamos. Chao. Nuestro sindicato siempre junto al deporte. Apoya a José Sabino, piloto de TC. Estuvimos charlando con él. Vemos la nota. Y estamos con José Sabino. ¿Cómo estás, José? Qué gusto poder compartir con vos esta tarde tan linda aquí en el sindicato, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. El gusto es mío de estar aquí junto a ustedes. Y bueno, muy contento de conocer estas instalaciones que bueno, maravillosas, no las conocía. Realmente me sorprendió el auto. Ese Ford realmente ploteado con la publicidad del sindicato y un José que maneja... ¿Cuántos años que estás en el automovilismo? Y hace 15 años que arranqué y hace 10 años que estoy en la categoría, así que ya unos cuantos años que estamos. ¿Es difícil la categoría? Es un poco difícil porque hay pilotos de mucha experiencia, se manejan presupuestos muy grandes, así que se complica un poco por ese lado y por el otro lado también es muy profesional. ¿Cómo llegaste al sindicato? Por sponsor, amigos, llegamos al sindicato y bueno, conocimos también otro tipo de gente también amiga, así que ya hace un tiempito que estamos junto al sindicato y bueno, esperamos tener una buena temporada en cuanto a resultados, así festejamos juntos, ¿no? Digo, José Sabín, ¿un referente en el automovilismo que te haya marcado? Mira, referente, tengo la suerte de competir con ellos, me gusta mucho lo que es el Pato Silva. Tuve la suerte de correr poquitas carreras con Walter Hernández, que fue un referente mío también. De hecho, él me ayudó mucho en su momento. Así que, bueno, tuve la suerte de conocer a gente que en un principio lo miraba por la tele y, bueno, después poder competir con ellos. ¿Cómo es un día de un piloto, por ejemplo, antes, previo a la carrera? Mira, en mi caso, durante la mañana entreno, como para estar bien físicamente, y después a la tarde estoy un poquito en el taller, que yo me hago las cosas. Bueno, de paso te cuento que corro con un auto de la marca Ford. Lo que es el chasis y el motor lo hacemos nosotros en el taller. Ah, mira. Y bueno, y otro poquito también me encargo de conseguir el tema de los sponsors, de ir a visitarlos y todo eso. José, ¿una carrera que te haya marcado? Esas carreras chivas, ¿viste? Carreras en sí tuve varias buenas que recuerdo, ¿no? Pero fueron muchas cuando corrí en TC Pista y ahora en TC también hay muchas carreras, en el caso de Balcarce, de Buenos Aires, de Río Gallegos, fueron muchas carreras que se dieron lindas maniobras con pilotos buenos y la verdad que las recuerdo mucho. La pica siempre Ford Chevrolet. Sí, es el River Boca del automovilismo. Claro, y se vive así intensamente, ¿no? Mira, no se vive como en el fútbol, ¿no? Esto es mucho más tranquilo, sí están las hinchadas, en el caso de Ford es la 4 de Ford y de Chevrolet es la 15, ¿no? Pero... No pasa como en el fútbol, que se pelea ni nada, es todo mucho más familiar y es todo muy lindo. ¿A qué velocidad va un auto, este Ford tuyo, por ejemplo, a qué velocidad va en recta? En promedio, depende mucho de la distancia que tenga la recta, ¿no?
pero en promedio va de 2.50 a 2.70, 2.80. Hay que estar arriba, ¿eh? Y cuando tenés que doblar, ¿a cuánto baja? ¿Ese rebaje a cuánto es? Y la curva más lenta, que es, por ejemplo, en la horquilla de Buenos Aires, es de 80 la mínima. O sea que venís a 2.5 y hay que bajar a 80. Sí. Increíble, ¿eh? No, pero los autos son muy seguros. Y todos me preguntan lo mismo. ¿No te da impresión tanta velocidad? Y es como que es bueno, lo mismo que en la ruta. Sí, te acostumbras. Pero es lo mismo que en la ruta. En la ruta no parece que vas rápido. Es todo campo abierto y no parece que vas rápido. Así que bueno, en la pista más o menos lo mismo. José Sabino, te está mirando a través de la pantalla los compañeros del sindicato en todo el país. ¿Querés mandarle un mensaje? Esa es tu cámara, mira. Esa es mi cámara. Bueno, saludos para toda la gente del sindicato. Muchas gracias por todo el apoyo que nos están brindando al equipo. Y bueno, esperemos tener prontamente un buen resultado como para poder disfrutarlo todos juntos. Muchas gracias. Campeón, gracias por venir, ¿eh? Un gusto enorme. Y el 2014 es de José Sabino. Esperemos. Gracias. Saludos y gracias, ¿eh? Gracias. Los invito a disfrutar la segunda parte de la nota con Coco Cili. La cámara de televisión, los compañeros del SAT, ¿sabés lo que son atrás de cámara? Sí, una patada a los huevos son atrás de cámara. Yo tengo una maravillosa relación con los técnicos, con el sindicato en sí, porque ideológicamente me siento muy cercano a la dirigencia desde hace bastante tiempo. He compartido algunos momentos con su secretario general, una persona a la que aprecio y respeto muchísimo, y con los compañeros en general, porque yo también fui dirigente de actores y estamos en algunas entidades juntos. Y siempre hemos tenido una relación maravillosa. Pero aparte a mí me pasa, históricamente, que yo he tenido grandes amigos, yo he tenido más amigos atrás de cámara que adelante de cámara. Yo he generado con sonidistas, utileros, camarógrafos, cualquier persona del área técnica, asistentes de dirección, jefes de piso, una relación muy estrecha, digamos. Yo soy un tipo muy querido por mis compañeros de trabajo fuera de cámara, ¿entendés? Yo voy a cualquier canal y siento que cuando entro tengo 10, 15 amigos que se acuerdan de mí. Y pero los generaste vos. Sí, ¿no? Sí, los generé yo porque yo tengo una relación. ¿Viste? Esa famosa diferencia entre el divo que está delante de cámara y el técnico, en mi caso, como te imaginarás, nunca existió. Entonces yo siempre prefería irme, cuando hacía tira, prefería irme a morfar con lo técnico que irme a morfar con los actores por una cuestión de afinidad, de fútbol, de, sí, claro, de cosas, qué sé yo. Y acá en América me ha pasado que los últimos 6 años que he trabajado he generado una relación de muchísimo cariño con los pibes que están detrás de cámara. Del último utilero, que es a los que yo saludo siempre, cuando yo me voy del estudio, y los únicos que se quedan son los utileros porque tienen que desarmar para el otro día, pensá que de acá nos vamos a la 1 de la mañana, yo siempre los saludo a los chicos, y después tengo una relación con Torelli, con Wally, con el Chino, con un montón de gente, de pensar que venimos todas las noches y compartimos un horario muy marginal, y muchas veces tenés un problema y terminás hablando con ellos y nos vamos a tomar afuera un café o comemos. Pero realmente yo he tenido una relación, y la sigo sosteniendo, maravillosa con mis compañeros. También tiene que ver con una cosa personal de cómo uno vive el trabajo, ya te vuelvo a repetir, yo fui dirigente de actores, soy un tipo comprometido dentro de que sostengo una ideología, soy un tipo con una ideología personal, entonces esto también me ha dado una afinidad con los compañeros, digamos, ¿viste? Porque yo estoy atento, claro, a lo que pueda pasar, a lo que pueda suceder, a enterarme cómo va el sindicato, a saber de las cosas que le van pasando. Son temas que a mí me gusta escuchar y participar. Coco, gracias, ¿eh? Un verdadero placer. ¿Tenés que ir a laburar ahora? Me tengo que ir a laburar, papito, claro. Me tengo que ir a... Yo, por suerte, ni me maquillo ni nada, me pongo... Me saco el saco y me pongo el pongo y ahí hacer la morisqueta. Coco, gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. No, por favor. Hasta luego. La televisión ya no es solo televisión. Está cambiando. Gracias a todos los que trabajamos para que esté a la altura de los últimos adelantos tecnológicos. Porque la televisión no termina en lo que vemos por la pantalla. Se sigue expandiendo. Por aire, por cable, por satélite y también por internet. Incluso hacia lugares más allá de los que podés imaginar. Y queremos que siga creciendo. Junto a tus derechos,
junto a todos los beneficios que tenemos para darte. Porque la televisión sos vos, somos todos, sos parte. Afiliate. SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Y llegamos al final. Espero que lo hayan disfrutado. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana aquí en Imagen de Trabajo. Mientras vos puedas ser vos, no necesitas perdón, ni de dioses ni titanes, no. Este mundo se cumple.